y Hakimi controla antes que se vaya, pero me parece que estaba adelantado João Félix, la marcó Gabriel Chávez, tiro libre a los 41 minutos del primer tiempo para Marruecos, la saca de lado a lado, de derecha a la izquierda, y sale otra vez el conjunto marroquí, viene el 25 a Tiala, luce una muñequera, entrega para Amrabat, Amrabat el pelado juega atrás para su arquero Bono, y Bono la hace correr, entregándola para el 18, el Yamik para Bono, Bono juega unos metros más adelante para Amrabat, se da vuelta y verticaliza, y la recibe cerca del círculo central, y se viene Marruecos con pelota dominada, Onaí, Onaí entrega para Cissé, Cissé la cambia de lado, del medio a la izquierda, la van controlando, viene otra vez Bufal, Bufal la juega al medio, mejor Marruecos ahora, viene Bufal, la toquetea, la pierde, la recupera otra vez Onaí, Onaí apareció por izquierda, vino el centro de Atiala, el cabezazo y es gol, ¡gol! Apareció el ataque por izquierda de Onaí, trabó, jugó para Tiala, mandó el centro y el grandote que había fallado dos cabezazos, el tercero dijo, esta vez es mía, el arquero salió como se decía antes, a cazar mariposas y ahí cabeció el De Ciri para poner la apertura del tanteador, gana Marruecos. A los 41 minutos, el De Ciri de cabeza, Marruecos 1, Portugal 0. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Marruecos está haciendo historia. Hace unos minutos Eladio Arregui había dicho que Marruecos jugaba mejor. Y efectivamente es así, atacaba con 6 hombres. No es que se cuelga del travesaño, que pone el micro delante del arco. Nada que ver. ¿Cuánto tiene que ver? Sí. En este gran cabezazo del delantero número 19 marroquí, la pésima salida del arquero Diogo Costa. En Qatar no hay mariposas. Aquí es...